donde empieza la leyenda. Para que ustedes me entiendan, va la explicación primera. Pongo rumbo y primavera, me dirijo hacia Cazorla. Pasaré por Pantacola, el caballo y la quesera. Sigo la marcha viajera y caminaré de día. Y es larga la travesía para entrar a la Riviera. Dicen que fue el señor Rubio que compró esa fundación. Compró esa fundación, no había mucho cimarrón cuando empezó este negocio. La señora y el socio, el lío y el capataz, los otros iban detrás haciéndole ver la cosa. La tarea tan peligrosa que se cometa jamás. Ay, la 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 la. Y primero compré una vaca y un toro negro azabache. Y un toro negro azabache, ahí fue que empezó el despache. A la orilla de una mata cantaba una parolata y empezó la sepultura. En medio de la llanura vivo los hechos a los dos, y sin permiso de Dios me parece una locura. Ay, 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 ay. Compró una yegua orejana y un caballo negro tinto. Caballo negro tinto, y siempre seguir distinto, enterrar en la sabana, siguiendo ley soberana, la que impuso Lucifer, para conseguir con él, morocotas a montones, rebaño de cimarrones y atajos de corcel. Enterró un par de venado y dos borricos también, dos perros de quien a quien, dos gatos negros vendados, dos alcaraban rayados y enterró dos patos reales, y así muchos animales, todos enterrados vivos. Los compromisos cumplidos tenían que ser muy cabales. Ay, la 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 la. Y así empezó la Rubiera a prosperar de momento. A prosperar de momento, porque ya ese testamento se cumple por vez primera. Es la verdad más certera, la historia más descalabro. Este pacto con el diablo de un hombre tan ambicioso hace rico y poderoso sin importarle aquel cuadro. Ay, la, 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 y cuentan los mismos peones que cuando ibas a bañar. Que cuando ibas a bañar, que no te podían gritar. Unas condiciones, anduvieran de a montones, solo menos que podían, porque si oía que venían, gritándoles de otra parte, sigue que voy a encontrarte otra voz, me decían. Así seguía la partida y nunca veían al otro, y nunca veían al otro, salía corriendo en su potro y el peón desaparecía. Era el diablo que quería llevarse hombres inocentes, hubieron muchos valientes que todavía están perdidos, en los palmares dormidos de la Rubia. Ay, la, 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 la. Y el capitán del infierno se portó buen caporal. Se portó buen caporal, hizo un hermoso corral para que el esclavo eterno, el dueño de los tabernos, fuese en menos de una noche, de corazón de alcornoque, traído de su legión. Esto causó admiración ver el diablo en este boche. Esta famosa leyenda que en mis tiempos de contienda se suscitó en la Rubiera, es una historia cualquiera donde triunfó Lucifer, que por un grandioso saber en una noche llanera.